buenas noches a los seguidores de la página Entre Nosotras Marinera. Hoy nos encontramos una vez más aquí en este lindo segmento, pero con el gratísimo honor de presentar a uno de los grandes compositores de marineras. Ya está de más decir que es uno de los más queridos, uno de los más populares, por decirlo así, porque no solamente en el ámbito musical se destaca, sino que es parte de la familia de la marinera, sabe lo que es estar parado en una pista de baile y demás, decir también que es un excelente campeón. Con mucho orgullo presento a Manuel Ñique Ubillús. Primo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlitos Ubius, pajarito, mi primo. Qué lindo verte otra vez, reencontrarnos por este medio. Gracias a Entre Nosotras. Pues saludar a toda la gente que se está conectando para pues presentarles algo muy lindo, muy hermoso para mí, que pues en el transcurso del programa iremos hablando con más detalle, que seguramente Carlitos nos tiene algunas preguntas por ahí. Claro que sí, claro que sí. También nos acompaña hoy, pues uno de los grandes talentos de la composición. Todavía no sale a la palestra totalmente, pero ya nos ha demostrado con creces el gran talento musical que posee, no solamente en las críticas que de vez en cuando hacen en algún programa, sino por su apreciación objetiva musical sobre las composiciones de Marinera. Y también damos una súper bienvenida hasta el sur del Perú a Darío Sea. Un abrazo, Darío, ¿cómo estás? Buenas noches con todos, buenas noches con el público de Entre Nosotras, Pajarito, mi gran amigo desde el norte del Perú, desde Chiclayo, mi gran amigo, mi hermano Manuel Ñique, orgulloso que está en los Estados Unidos de América. Buenas noches con todos, ¿qué tal? Qué gusto verlos nuevamente, muy elegantes para la presentación de la marinera. No es para menos, no es para menos. Esta vez Manuel ha dejado discurrir todos los sentimientos que tiene, me imagino desde la niñez, de la formación en el hogar, de esa formación que nos daban los viejos, y ha sacado a relucir un tema que pocas veces se ha tocado en la marinera. Sí se ha tocado, pero no de la manera en que él lo va a presentar ahora. Manuel, cuéntanos sobre tu composición. Cuéntanos qué locura has vuelto a hacer. Bueno, gracias por llamarlo locura. Yo le diría fe, le diría amor, le diría agradecimiento. Esas tres palabras encierra todo el significado que trato de plasmar en la letra y la música de esta composición, porque pienso que sobre todo en este tiempo de la pandemia, de todo lo que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. No solo yo, ¿no? Sino, bueno, a veces uno, los compositores hacemos algo, contamos a veces nuestras vivencias o nuestras experiencias mediante, en mi caso, mediante la música, ¿no? Quiero contarles un poco que hace muchos años, pues, cuando yo estaba niño todavía, yo, gracias a mis padres católicos, soy devoto, soy católico. Y devoto del Señor los milagros. Y pues tengo que agradecerle muchísimo a él por todo lo que nos da durante todo el tiempo de mi vida. Me ha salvado la vida a mí en distintos accidentes que he tenido a lo largo de mi infancia. Y luego a mi hija, que tuvo una enfermedad hace unos años. Y pues encomendamos a Dios, al Señor de los milagros. Y en honor a él. Pues yo siempre quería hacerle una marinera, la verdad. Pero no había Yo siempre dejo que llegue la inspiración, ¿no? La inspiración tiene que ser una inspiración divina, tiene que ser un momento, no sé, en algún momento me llega y comienzo a hacer la letra o la música, depende. Pero en marzo de este año me comentó algo Pamela Banto, que siempre es la que, ella es la que canta todas mis composiciones, la que la graba en un nivel superlativo. Me mencionó algo, ella también es muy católica. ¿Y por qué no le da una marinera al Señor de los Milagros? Y bueno, quedó ahí, pero te estoy hablando en marzo. Acabamos de presentar la marinera Siempre Vivirás a Maradona.
en febrero y ya estábamos pensando en la otra y bueno, pasó el tiempo y hace un mes más o menos tuve un sueño. La vi a Pamela, la vi de morado en la procesión del Señor de los Milagros con el hábito y cantando. Fue algo como, no sé si fue un aviso, pero al día siguiente surge la melodía. Surge la melodía de la marinera. Lo comenté en Facebook. Había surgido la melodía. Luego, a los 2 días, ya le puse toda la letra y la llamé a Pamela. Mira lo Ya, que he hecho. ahí, detente ahí, Manuel Ñiquen. Detente ahí. Sí, yo dije locura, porque en realidad el compositor y los músicos tienen algo de esa chispa divina que los lleva a hacer cosas más allá de los límites permitidos, como grabar, escribir, tocar, cantar y encima poner, no sé, musicalmente. Esa marinera ya lista para bailar. Eso para mí es una locura. Sin contar, pues, obviamente, la fe y la devoción, que bien lo mencionas. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Tú publicaste en Facebook, ya está la marinera, y ahora, ¿para quién será? Y salieron 500 comentarios. Todos quieren su marinera, por favor. Está bien. Está bien. Y nada, y tú encima a todos les sigue la corriente, ¿no? Todos, oye, ¿y qué tal? Eso, bueno. Y eso es bueno, generar expectativa, pero claro, ¿quién no quisiera ser protagonista de una de tus composiciones? Y como ya lo dijiste, has creado una marinera para el Señor de los Milagros. Ese es el tema de hoy, ese es el tema del cual vamos a hablar ahora. ¿La inspiración llega solo por ese sueño o se suma a las cosas que tú ya tenías planeadas o pensadas? Mira, como te digo, la inspiración, mira, yo tenía, en un momento, hace mucho tiempo, yo tenía ganas de hacerle algo al Señor, no sabía qué, pero entonces por el medio que yo utilizo siempre es de la composición, entonces dije, le voy a hacer una marinera en forma de alabanza. Y no lo hay, yo creo que hay limeña, pero bueno, lo voy a hacer a mi estilo y quiero contar un poquito. Bueno, la historia del Señor de los Milagros es un poco más larga, ¿no? Pero el Señor de los Milagros, el Cristo de Pachacamilla, el Señor de los Temblores, le llamamos de distintas maneras. Entonces conté un poquito ahí en la marinera, un poquito cómo surgió todo esto, ¿no? Y pues la devoción y todo esto, como tú dices, ya vive en mí. Vive en toda mi familia, todos somos católicos, mi mamá, mis hermanas, mi hermano, entonces aquí en la casa, entonces quería yo unirme a un agradecimiento y que con el tiempo esta marinera, esta canción la hagan suya todo lo que la escuchen, todo lo que la bailen y que pues la adecúen a las experiencias vividas o a algo que han pasado, ¿no? No, bueno, yo tengo algunas amigas que han sufrido o sufren de algunas enfermedades, algunas personas que quiero mucho que todavía lo están pasando, que bailan marinera, ellas saben quiénes son, y de ellas también me acordé. Y que toda la gente, pues, tú sabes que para alabar al Señor no hay, puedes adorarlo cantando, rezando, orando, bailando, elige tú la manera. Pero Gracias. si escoges esta marinera para alabar al Señor, bienvenido sea, ¿no? Bueno, sí, nosotros hemos tenido la primicia de recibir la canción, y si bien es cierto, la letra abarca mucho, pues, bastante de la historia y de la devoción que ustedes tienen, pero es totalmente bailable, es una marinera muy jaranera, es una marinera que de verdad da ganas de bailarla y da ganas de aprenderse la letra y cantarla. Entonces, estamos aquí ante una muy buena canción, como para empezar a disfrutarla. ¿Tú qué piensas, Darío? Así es, y bueno, y bien que lo menciona Manuel, habla un poco de la historia, ¿no? Dice, el Señor de los Milagros, Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado, Cristo de las Maravillas, Cristo Moreno, Señor de los Temblores, le llaman, ¿no? Entonces, Manuel nos mencionó que hay una marinera limeña, Moreno pintan a Cristo, ¿no?
pero ahora Que Manuel ha también. hecho una marinera norteña, ¿no? Que también está en versión en banda, ¿no? La pasaron en versión a banda para que la toquen. Ahora no pintan a Cristo, pero ahora tenemos Pero una marinera norteña exclusivamente para Ciudad especial, de los Milagros. especial, porque no sé si les pasa a ustedes, pero como bailar moreno pintan a Cristo es como que medio tristón para el estilo de bailar norteño. No sé si de repente mi marinera limeña debe causar un poquito de efecto distinto, pero La siento más en limeña, en en la limeña, pista. ¿verdad? En limeña logra el efecto sensible para el artista. En cambio, en norteña, casi siempre, no sé, me quedo sin elementos de interpretación. Eso me pasa a mí, ¿no? Musicalmente, no lo sé. En Suele pasar cambio, en algunas marineras. tu canción no tiene para nada ese problema, ¿no? Es muy Desde alegre. el primer redoble ya estamos saltando. Y Y fíjate, Pajarito, que la introducción, cuando la escuchen a Marinera, se van a llevar una sorpresa. Así que todavía no hay que sorpresota. mencionar cómo, no hay que Claro, mencionar cómo es inicia la verdad. Marinera, Les cuento porque la algo. mayor. Dime, Manuel. Cuando, o sea, siempre trabajo, mi director musical es Giancarlo Tejada Coronel. Con él hablamos, innovamos, él me da ideas, yo le doy ideas, intercambiamos, probamos y vamos produciendo, ¿no? Y es así que, pues, cuando él me da una pequeña idea, yo digo, ¿tú crees? Escúchala primero y luego, bueno, entonces ya él hace sus locuras, yo lo analizo, doy el ok y vemos, ¿no? Y es igual, Pamela, o sea, me contó que al momento de la grabación hay una parte que ella, pues, tuvo que hacerlo, dice que piel de gallina todo el momento porque se metía tanto en el papel y ella canta de corazón, ¿no? Una verdadera interpretación, ¿no? Con el corazón. Entonces, se siente al momento cuando me dan el máster, las lágrimas fluyeron y la verdad que yo amo a todas mis marineras, mis composiciones, pero esta me quebré, la verdad. No pude más, o sea, fue algo muy fuerte y bueno, por el Señor, ¿no? Espero que puedan disfrutarlo, bailarlo y difundirla, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Sobre todo eso, creo que esa es la labor de nosotros los artistas, ¿no? Compartir el buen trabajo de los compositores, reconociéndolos, valorándolos, y sobre todo tratar de que más gente se enamore pues de la marinera con estas hermosas letras, ¿no? Yo creo que ha llegado justo en el momento especial, en el mes del Señor de los Milagros. Es más, Mejorado. aquí en Chiclayo mañana hay un concurso en homenaje al Señor de los Milagros. Y yo creo que mañana les pongo esa canción. Claro. En No sería mala primera, idea, no sería mala idea ya lo porque estoy pensando. esta marinera nos trae sorpresas en las marcaciones, Exacto. ¿ah? ¿Eh? Tiene su Pero sello único, tiene su sello único. el estilo de Manuel Nyquen, ¿ah? Es su Es estilo. tu firma, ahí está. Sí, Tiene su sí, sí, firma, su sí. sello de las marineras que no es que nos compliquen la vida, sino que nos motivan a ser más creativos como bailarines, ¿no? El bailarín a veces, muchas veces dicen, bailan la misma coreografía, bailan lo mismo, y he escuchado varios comentarios que dicen, sí, bailan lo mismo, me aburre ya. Pero ¿por qué? Porque bailan las mismas marineras, ¿no? ¿Por qué no pruebas una marinera nueva, ¿no? Entonces, y prueba marineras que tengan marcaciones, ¿no? Tengan acentos musicales bien, bien marcaditos y desafíen tu capacidad como bailarín, tu capacidad interpretativa, porque acuérdate que nosotros los bailarines no solamente nos movemos, ¿no? Nosotros interpretamos. Y creo que esta marinera que ha hecho Manuel, ¿no? Porque tiene que ver mucho la fe de las personas, hay muchas personas creyentes, no creyentes, pero creo que va a ser un plus para las creyentes porque van a sentir que están bailándole a su Dios, ¿no? Entonces, ellos mismos van a sentirla más y como que
de repente el baile va a fluir de una manera diferente. No como las otras marineras, sino de una manera diferente. Entonces, y bueno, pues como dices, en el mes morado, un golazo de Manuel, como siempre. Así es. Y yo creo que más que complicarle la vida al bailarín, es darle vida al bailarín. Exacto. ¿Qué haríamos nosotros si este tipo de composiciones no salieran? O sea, estuviéramos bailando igual que hace muchísimos años. Y el gran problema que tenemos los que estamos bailando es que, como dices tú, nos hemos acostumbrado a la rutina de repetir cosas y dejar de sentir las cosas. Entonces, este tipo de marinera te sacude, no solamente en la profundidad de la letra, sino con la música. Y esa dupla es imposible de resistir. Ya no podrías. No puedes, o sea, ya sea por fe o ya sea por baile, esta marinera nos va a inyectar una dosis distinta. Mira, Yes. a mí me la he escuchado tantas veces antes de publicarla, antes de darle lo que es a Giancarlo, para tratar de buscar algún error. ¿Tú me entiendes, Darío? Tú, Pajarito, que también estás envuelto en esto. Uno tiene que estar escuche y escuche. Hay cosas que el público no escucha. Nosotros sí, nosotros nos metemos más allá, indagamos más allá y llega un momento en que yo le digo, Giancarlo, yo ya le veo, tú ves otra cosa y así, ¿no? Pero como dice Darío, a veces estas marcaciones que he puesto puede beneficiar al bailarín o perjudicarlo. O sea, beneficiarlo en un bailarín que utiliza todos los compases. Un bailarín de buen oído, un bailarín que sí presta atención a la música, como tu programa, Oído a la Música. Eso. Pero hay otros que simplemente, como dice Darío, se enfocan solo en la coreografía, se la memorizan y se olvidan de bailar. Hay que bailar con la música, ¿no? Y meterse en la música. Entonces ahí es donde van a sufrir, porque hay que escuchar esta marinera, meterse a la marinera y sacarle provecho a todos los compases que tiene de diferentes marcaciones. Entonces te puedes lucir mejor y se va a lucir más tu baile, ¿no? No, y saber la letra también te beneficia. Yo creo que la interpretación, conocer la letra es el alma de la interpretación, porque no se puede bailar igual, pues, una marinera de este corte con otra, como una marinera romántica. Es un asunto Oh, distinto. no, ¿Me es entiendes? totalmente. Entonces, exacto. Y si el bailarín no llega a ese nivel de comprensión, entonces tenemos bastante trabajo por hacer por delante, no solamente en la difusión, sino en tratar de que los chicos más o menos entiendan cuál es la labor del compositor en esto, ¿no? Mira, yo me acuerdo de que de muy niño mi padre me llevaba a la procesión del Señor de los Milagros, no entendía mucho, yo estaba muy chiquito, me cargaban en los hombros, quería ver la imagen, quería comer turrón, o sea, yo estaba más pendiente que me compren el turrón de Doña Pepa que estar. Sabes que los niños a una edad tan pequeña a veces reza a su Padre Nuestro y ya te quieres ir a la casa, o sea, te aburre, ¿no? Pero luego en los años ya fui acólito. No alcohólico. Así, así empiezan los de botellita, así empiezan los de botellita del Perú. Anda a pasar lista y todos tienen la misma historia, Manuel, por favor, por favor. Alcohólicos pues son los niños que ayudan ahí en la misa, que Claro. nos visten ahí de rojo y blanco. Entonces, más o menos como ya había llevado estaba en el catecismo y estuve acolitando las distintas misas que habían. Entonces ya le comencé a dar un poco más de valor a esto, ¿no? Y fui creciendo también, pues, ¿no? Y ya me interesé un poquito de leer un poco bueno, en el colegio te enseñan un poco más de lo que es la historia del Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, San Martín y todo eso, ¿no? Pero no, yo me quedé con el Señor de los Milagros, me impresionó más el mar morado, es un mar humano impresionante, pues, ¿no? Claro. Que pues este año creo que no va a salir y eso. Y encima es un mar que se ha replicado en todos los lugares donde hay peruanos en el mundo, ¿no? Es En el una mundo, acá en Los Ángeles. devoción que ha trascendido. Acá en Los Ángeles tenemos la suerte, tenemos tres, creo, tres hermandades del Señor de los Milagros.
Ojalá que algún día se puedan unir las tres y formar una sola y acabamos con todo eso, porque los peruanos tenemos que ser unidos donde Así es. vayamos y tener solamente una sola imagen y orar por los nuestros, por el mundo entero en realidad. Y bueno, también me interesé en leer un poco de como le digo, de la historia, ¿no? De la imagen, porque a veces uno dice, ¿de dónde sale el Señor de los Milagros? Me preguntaron una vez, y yo le digo, no, pues el Señor de los Milagros fue una imagen pintada por un negro esclavo de Angola y llamado Benito, no se sabe mucho más de él, pero pues los indios y negros esclavos de la época se reunían y le rendían homenaje a esa imagen pintada en Una una pared. pared, en una Una pared pared que de adobe. en una pared de adobe que no se derrumbó con el terremoto Un terremoto, me imagino. el 8 año grados 1, fue el el año terremoto. 1651, hubo un terremoto 55, en 655. noviembre. Sí. Y no se cae. No se cae la pared, entonces dijeron milagro, milagro, ¿no? Y bueno, comenzó a tener popularidad, y luego lo que hicieron, la Iglesia Católica y las autoridades lo quisieron derrumbar porque pues generaba mucho alboroto y todo eso. Entonces, pero pasaron los años y otra vez hubo otro terremoto y otra vez se volvió a quedar para en pie ese muro, esa imagen. Entonces, en esta oportunidad ya las autoridades y la Iglesia Católica le tuvieron que hacer ¿cómo se llama? Ya la nueva, mira, la Perricholi, a través de la Perricholi que le dijo al virrey Amar para que pueda construir todo ese santuario que hay ahora, ¿no? Y ya luego ya le han agregado con el correr del tiempo, pues la imagen donde está la Virgen, ¿no? ¿No? Que se ha ido Porque modificando. al principio solamente estaba el Señor. Y pues y eso la gente a veces no tiene conocimiento, pero cuando vas a la procesión hay libritos, hay un montón de información y aparte que te cuenta la gente. Claro, y ahora es la oportunidad de que la gente de la marinera aprenda un poco más del Señor de los Milagros, pues. Y mira, y creo que el concurso Toda la Sangre se vincula bastante también a esta fiesta. He visto que varias veces dan un premio especial al Señor de los Milagros. Entonces es un concurso que creo que va a tener la gran oportunidad de poner en su repertorio esta marinera. Ojalá Ojalá. que sea pronto, ¿no? Porque el concurso creo que es en una semana o 15 días. Bueno, Juan, Están Medina, a tiempo. Ahorita, por favor, escriban, pidan de una vez derechos y partituras. Creo que la gente ya está preguntando, pues sí, ¿y de qué están hablando estos señores? Pongámosle la canción para que ellos también se contagien de esa alegría que tenemos nosotros, porque nosotros estamos hablando en éxtasis de esta canción y nadie la ha escuchado. Así que, Yanay, sí creo que es momento de hacer eco de las palabras de nuestros seguidores y poner este audio que les va a encantar a todos ustedes. Marinera, Señor de los Milagros. A ver, creo que Yanay sí no está. Bueno, vamos saludando a ver quiénes están Saluda a tus ahí. fans, a tu fan, Manuel. Desiderio, saludos. A su diablo, Desiderio. Chiqui, mi hermana. Besos, hermana. Impaciente, dice. Francisco Saavedra, gracias, Francisco, te pasaste. Cintia. Hay Aprovechando el forma de, tiempo, hay forma de Kervin, pasar, un hay saludo a forma de pasar. Rodríguez Trujillo, campeón. Kervin, no al tiquitiquití ni al tacatacata. Escúchame. Nos dice Yaneisi que a las 10 de la noche va a haber un estreno interesante. Sí. ¿Hay forma de que Manuel Ñiquen nos cante una partecita de esa marinera? No, Justo yo quería. yo quisiera que la escuche por Pamela. ¿Cómo la voy a cantar yo, Ah, Pamela? por favor. Justo Yo sabes que, Carlos, Manuel, disculpen, yo quería comentar lo que estaba diciendo Manuel, ¿no? Es parte de ¿Qué la pasó? historia del Señor de los Milagros. Ah, te educa, ¿no?
Siempre la marinera te educa y Ah. entonces hay una parte en la que Manuel me parece que ha viajado al pasado y ha extraído palabras que la gente en ese momento, después del terremoto, había dicho. Y en su composición dice, es el muro de la esperanza y creemos en la salvación. Entonces yo creo que Manuel tiene la capacidad de hacer sentir, ¿no? De transportar el sentir de la gente de hace como 400 años, me parece que ha sido el terremoto, no sé Sí. cuántos años, y la ha traído aquí en forma de marinera. Entonces hay pequeños versos que nos pueden transportar a ese tiempo, ¿no? Y la marinera en sí, la estructura de la marinera, el paseo, la introducción, el paseo y la fuga, van de acuerdo cronológicamente a la historia, me parece, ¿no? Estaba leyendo un poco la letra, la he escuchado, me parece una genialidad. Y hay unos riffs de guitarra que yo creo que la combinación que hace Manuel y Giancarlo, pues es espectacular, es algo como ser cóncavo y convexo, ¿no? Son espectaculares, se complementan de tal manera de que nos regalan piezas artísticas de esta magnitud. A ver, vamos a ver si es que lo puedo pasar yo. No sé si se puede escuchar bien en la transmisión. Me avisan. ¿Qué A pasó? ver, sí, ¿Ya pásalo, ves? Darío. Pásalo, A ver, pásalo. Vamos a escuchar la marinera entonces. Me avisan si es que se escucha bien. Espero que lo escuchemos bien. Le voy a subir todo el volumen aquí. Y a ver, vamos a ver. Escuchemos entonces la marinera en la presentación. En la voz de Pamela Banto, en la guitarra de Giancarlo Tejada y la composición y autoría del gran Manuel Ñiquén, la marinera, Señor de los Milagros. este es un homenaje al Señor de los Milagros, en agradecimiento por todo lo que nos da. Recibe esta canción, Señor, que te entregamos con devoción. Marinera norteña para mi Cristo Moreno, para ti, mi Señor de los Milagros. Composición de Manuel Miguel. ¿Se logró escuchar me avisan, por favor? Se escuchó, pero muy bajo, ¿no? De repente Sí, no en toda la magnitud que hubiéramos querido. claro, Pero sí, a ver. creo que igual, Janacy nos tiene una sorpresa más tardecito, así que no podemos dejar pues a nuestro público solamente con la miel, ¿no? Así Así que es. nos están Parece que anunciando Janice un estreno.
Sí, Yanesi lo va a pasar también. Así es. Ahorita, sí, me está diciendo ahorita. Estamos en la previa, estamos en la previa. No se Tranquilo. preocupen que ya sale el audio y video original en unos minutos nomás. Terminando ese programita viene el lanzamiento. Dice que el video, también va a haber un video, ha hecho Pamela, también ha hecho un video de la Ah, marinera, claro. Ese. videoclip, que va a ser bueno, a las 10 de la noche hora de Perú. Ya, ahí estaremos atentos a esa grabación. Entonces yo creo Darío. que nos vamos adelantando a lo Sí, que nos se vamos viene, adelantando. ¿no? Vamos a Así es. darle al público un poquito más de miel y vamos a decirles que a las 10 de la noche preparen sus pañuelos y celebren el mes morado como se debe, ¿no? Porque esta marinera, si la han podido escuchar un poco, por problemas técnicos no hemos podido pasar muy bien el audio, que digamos, pero si han podido escuchar un poquito, estén atentos porque hay, como le digo a Manuel, hay unos riffs de guitarra impresionantes. Y yo me la imagino, esa marinera en banda, y va a ser de verdad tremenda, Otra cosa, otra cosa. tremenda. Ahora, el estilo que tiene Pamela al interpretar las marineras de Manuel ya va como seis marineras, creo, Manuel, si me corriges, seis o siete marineras que va interpretando Pamela. Sí, seis. Aproxima. Entonces, tienen el No. sello característico de Manuel Nyquen. Eso es indiscutible. Manuel Nyquen es un compositor, es un autor que ya desde el 2001 nos viene Siete. regalando 2007. Siete marineras. Ah, ya, siete marineras. Y una en inglés. Ah, verdad, Dancing Marinera, ¿no? Ocho, Dancing vendrían a ser Marinera. ocho, ¿no? Claro, Con esas exacto. ocho. Entonces, Manuel nos ha venido regalando durante todos estos años sus composiciones y la verdad son un desafío. Son un desafío para el bailarín. Y hay que tomarlo de esa manera. Hay que ir cambiando la manera como estamos bailando y la oportunidad de hacerlo es conociendo a quienes están detrás de la música, detrás de la letra, a los compositores. Y como siempre es el programa de Don Pajarito, oído a la música, ¿no? También debe decir oído a los compositores, oído a la y mucho, mucho ojo a la letra, mucho ojo a la letra. Ahora que la van a escuchar, la van a poder bailar. Esperemos de que haya un Esta es la cambio y que novena marinera. novena es un álbum ya. Novena marinera que ha grabado Pamela. Me ha grabado, tenido el honor de que ella, bueno, ya la conocen, es una artista con una voz inigualable, espectacular al momento de interpretar y pues se siente cada. Y como dices tú, ya nos conocemos. Me acuerdo que la primera marinera que me grabó fue Piruana de Corazón y tuvimos bastante problema en una de los versos, no le salía en lo que es la melodía, la línea melódica. No le salía, estuvimos, pero bueno, practicando, logró sacar la línea melódica y pues se pudo grabar, ¿no? Pero luego ya grabó la marinera Lita Deza, Ponle Sabor y ya se fue, ya me conocía ya prácticamente como el estilo y ahora pues ya no tuve que, en esta última marinera no he tenido que no hice absolutamente nada más hablaba con Giancarlo por las ideas, por las innovaciones y los instrumentos que a veces le ponemos, hay unos violines y si tú ves en la parte hablada, escuchan en la parte hablada. Le pone unas campanitas que parece que estás en la procesión. O sea, ahorita no se ha escuchado muy bien, pero Claro. al final del programa lo van a escuchar, te lleva a ese momento, ¿no? Te lleva a ese momento. Si tú cierras los ojos y escuchas esas campanitas, estás en la procesión prácticamente. Y luego Ahora, ya. Manuel, Ah, yo te aparte de quiero la preguntar fuga. algo. Antes que llegues a la fuga y todo eso, ¿qué diferencia esta canción de las primeras composiciones de Manuel? Recuerdo que tú lanzaste por primera vez tu álbum, el álbum número uno, y remóntate a esa fecha y cómo encuentra Manuel ahora. ¿Cuál es la diferencia de esta canción a otras de esa primera temporada? Cierta, obviamente una madurez musical
tanto musical como en la letra, O sea, ahorita no. ¿Qué pasó? ¿Un ruido ahí? Un eco, un eco. Bueno, como le decía, uno va madurando, ¿no? Y eso se ve reflejado también en la composición. Y en la primera marinera que fue la americana, esa marinera la hice en homenaje a mi esposa. Y yo cuando terminé de escribir, a la verdad, no, no, yo me quedé sorprendido de lo que había hecho. No, 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 no pensé que mi primer marinero iba a ser así. Luego, con el correr del tiempo, he seguido componiendo otras marineras, y dependiendo del momento, dependiendo del lugar, pude expresar, ¿no? O para quién fue, por ejemplo, Milly Adella, ¿no? Una marinera que causó mucha impresión en la gente. Me lo hicieron llegar por email en esa época. Muy bonito, la reacción del público también fue linda. Una marinera que se bailó mucho hasta ahora, ¿no? Y luego ya, como dices tú, comparando, también mejoraron lo que es la masterización, mejoró muy, La mucho, tecnología. mucho la tecnología, el sonido se escucha más nítido, ¿no? El peso, más fuerza en la masterización. No digo que los músicos de ahora son mejores, sino que es el sonido, ¿no? La tecnología. Y avanza, y pues se logra sacar un sonido mucho más nítido, más fuerte, más, se escuchan más los instrumentos, más amplio el sonido. Y eso hace que al momento de la grabación la gente la sienta más, la disfrute mejor, ¿no? Y la escuche mejor. Entonces, a veces hay gente que no, me gusta más las marineras que haces ahora, otras que me dicen, no, me gusta más las de antes. Bueno, para todos hay, ¿no? Hay Para gente todos gustos hay. es gusto ya de cada uno, ¿no? Y eso a mí me deja tranquilo, la verdad. Me deja muy contento, ¿no? Que haya gente que me gusta esta, otra me responde, me piden distintas marineras. Me encanta esta marinera. Por ejemplo, Linda me dijo que le gustó la de Chachi Reina, ¿no? Porque más o menos la letra empieza describiendo la marinera en sí, ¿no? Como un varón va cortejando a la dama, ¿no? Y eso a ella le llamó mucho la atención, y hablamos de eso en una entrevista también. Y así, hay gente que Yo también tengo mi marinera favorita. lo mejor que me dio Claro, la esa no la baja nadie del podio y parece que el Señor de los Milagros va empatando. Vamos a ver cómo va. Pero lo mejor que me dio la vida es, obviamente, para mí es un tema que es demasiado importante en la vida de los artistas que somos padres, Es realmente. una marinera que se metió en el corazón de un padre, y que la pude. Perdón, una historia que se metió en el corazón de un padre y la pude transformar en marinera. Y gracias a ello, pues pude llegar a ti y a muchos que. Ponte el muchacho que ganó con su hija, Ruiz, se apellidan Ruiz, Claro, Humberto. Humberto Humberto. Ruiz Aferreñafe. Humberto y Marcia ganaron. Ellos son un fiel, ganan los padres e hija, entonces, y se ve, ¿no? En la mirada, cuando concursaban, cómo se miraban, una categoría muy linda que creaste tú, Carlitos, que te agradezco que tomaron el nombre de mi marinera. Con Yaneisi hemos sido cómplices de ese concurso y hay la intención de lanzar una segunda edición. Porque me parece que daba para más el tema de lo mejor que me dio la vida por esa relación especial en esa pareja, ¿no? Así que nada, yo creo que tus composiciones, como tú mismo lo has dicho, es para todos los gustos, ¿no? Y ahora, Sí. pues, el Señor de los Milagros está muy bien homenajeado con El esta Señor de marinera. los Milagros merece todo mi honor, el honor a él. He hecho esta marinera, mi respeto, mi admiración, mi devoción, y no solo de mí. Yo pienso que mucha gente, pues, si tú ves, como dices tú, alrededor del mundo, la devoción que ha despertado el Señor de los Milagros, es impresionante, ¿no? Procesiones. El fin de semana pasado había una procesión allá en Nueva York, impresionante, y acá también, pero bueno, acá solamente lo sacaron alrededor de
de la iglesia nomás, porque no permitían hacer una procesión. Pero en fin, ojalá que vuelva poco a poco todo a la normalidad y que volvamos a tener estas procesiones con alabanzas al Señor, ¿no? Y al compás de la marinera, Señor de los Milagros. ¿Te imaginas que esa marinera, a partir del próximo año, que Dios mediante todo esté mejor para todos nosotros, que esa marinera acompañe en la procesión, Manuel? ¿Tú sabes lo que significaría? Ya, no te quiero dar ideas, pero de verdad que iríamos todos a la procesión llorando, ¿eh? Llorando y bailando. Manuel viene. Y no, la verdad escucha. Que yo le he soñado, como te digo, yo estaba soñando a Pamela cantando en la procesión. Al día siguiente surge la melodía y luego al tercer día la letra. Y le cuento a Pamela, me dijo, no puede ser. Así nació esta marinera. Fue en un lapso de 2 días que ya estaba compuesta y ya al tercer día empezó la grabación. Un mes después se lo estamos presentando aquí con ustedes, y que pues yo siempre quiero agradecer a Entre Nosotras Marinera, pues, por permitirme a mí conectarme con el público de ustedes, con mi público también, y pues compartirles un poco de mi arte a través de la música, ¿no? Y espero que ahorita Yanesi haya arreglado el problema técnico y podamos escucharla bien ahora. Seguro que sí. Yanesi ya nos está prometiendo, pues, el estreno del video y del audio, pues, ese original, para que todo el mundo esté atento. Darío, hablemos de esas marcaciones a partir de la fuga. Hay una combinación de voces. Un coro a tres voces, ¿no? Que es algo impresionante, porque no se escucha a menudo una marinera ser interpretada de esta manera. Hay una evolución, y como siempre, el artista es así. El artista nunca se queda estancado. El artista siempre quiere más y experimenta, ¿no? Y Manuel, mira, ¿cuántos años ya tiene en la marinera como bailarín y como compositor? Y él está regalándonos su creatividad. Estamos siendo testigos de cómo Manuel Ñiquen está evolucionando con los años y nos está regalando piezas musicales realmente increíbles, impresionantes. Y en esta parte de la fuga, ¿no? Señor Ben, dice. ¡Uf! Quiero interrumpirte, que esa parte me hizo llorar, porque Pamela, cuando yo le entrego el audio y la letra a Pamela, siempre le doy algunas pautas. Mira, aquí quisiera que hagas tres voces, ¿no? En la parte de Señor Ben, quiero que le hagas tres voces. Yo ya no le digo la interpretación porque ella la conozco, que lo va a hacer, y que se la va a hacer suya la marinera, y que lo va a hacer con el alma, con el corazón, como debe ser cantada. Lo hizo cuando yo escuché la primera mezcla que me mandó Giancarlo, fue algo, pero todavía así, una mezcla así nomás, no estaba masterizada ni nada, se me lo mandó, y fue algo que piel de gallina, la verdad. Y yo, por eso, como dice Darío, yo simplemente, que lo hagan así para ver qué tal se escucha, porque de una manera, primero, no, así trabajamos, ¿no? O sea, primero hacemos esta innovación para ver qué tal se escucha. Entonces, cuando lo escuché, dije, esto queda, no lo muevas, no le quites, ahí quedó. Y entonces ya viene la ecualización que hace excelente Giancarlo, poniendo, pues, exactamente donde deben ser las tres voces, y pues quedó. Ahora que la escuchen, se siente más, sobre todo lo que se está diciendo, ¿no? Lo que se está pidiendo. Hay mucha gente que, bueno, y nosotros le estamos agradeciendo al Señor. Particularmente yo le estoy agradeciendo al Señor por todo lo que me ha dado. Y Pamela, al momento de cantarle, lo transmite de una manera espectacular. Y porque a veces mucha gente solamente le pide, oye, ¿a quién le vas a dar? Hay que también dar al Señor, ¿no? Entonces yo le estoy agradeciendo, porque me dio mucho,
Me dio una vida fantástica, me dio unos hijos maravillosos, una esposa espectacular que me hace feliz. Con una familia así soy feliz. Le estoy agradeciendo la vida, la verdad. Y pues todo lo que pasé, enfermedades familiares, personales, pues también tengo que agradecer. Quisiera que la gente se meta a escuchar la letra y hagan suya la marinera y esa cada palabra la adecúen a sus vivencias para que lo sientan más. Así es, y la interpretación de los bailarines, como tú dices, se va a multiplicar, no se va a sumar, sino se va a multiplicar. Es más, se va a potenciar y vamos a ver pues nuevos pasos, tal vez, porque las marcaciones que nos regala acá Manuel en esta marinera, el cajoneo, que el cajón Motiva. sobre todo ahí, la verdad que sí, Sí, es. motiva. Esa es la palabra. Motiva, Yo claro. le decía a mi esposa, ese cajón, me decía mi esposa. Yo le otra palabra, invita. Te invita al baile. Invita. Te invita a seguir. Es motivante esa parte, ¿no? Te empuja a seguir, a seguir bailando Claro, por más. eso decía yo al comienzo que no es la clásica marinera que tú dices, es homenaje al Señor de los Milagros, y de repente encuentras una marinera más a ritmo de procesión, ¿no? Como hice mi comparación con Morenos Pintan a Cristo, que es obvio que es otra época y es una No. adaptación también, pero esta marinera rompe ese esquema. Jarana Entonces, total. exacto, el homenaje se transforma ya en una marinera en sí. Y Jarana ese es lo criolla. diferente, ese es lo diferente. A Jarana pesar de que te criolla. traslade al momento de la procesión, a pesar que te llena de sentimientos, pero de todas maneras, los bailarines no vamos a poder dejar de movernos con esa marinera. Esa es No. la magia que has conseguido juntar entre esos temas, ¿no? Jarana criolla, yo digo jarana criolla, alegría. Y la marinera es eso. La marinera es alegría, la marinera es amor. O sea, en la marinera hay tantos sentimientos involucrados que hay que plasmarlo para el deleite del público. A veces, Claro, y sobre ya todo está. lo Ya está. difícil, por Me llega un fin. mensaje Hoy no. y ya está. Ahora sí, lo difícil para terminar yo, lo difícil era pues vincular el tema religioso con el tema de la jarana, ¿no? Y tú lo has logrado de una Sí, manera excepcional. muy difícil. Entonces, es claro, es difícil porque no se coincide con esos temas. Y tú has logrado canalizar esas dos grandes fuentes de creencia, de amor, porque tenemos tanto amor por nuestro Señor y también tenemos amor por lo que hacemos, por nuestra marinera. Entonces, has juntado eso. Así que creo que no solo yo ni Darío, bueno, tú como papá orgulloso ahorita, vamos a poder ver y gozar de esta nueva canción. Así que, Yaneisy, cuando quieras. Tú Dale, puedes Yanis. darle el play de honor a esta linda marinera para que no nos quedemos Marinera. así en el. Este es un homenaje al Señor de los Milagros, en agradecimiento por todo lo que nos da. Recibe esta canción, Señor, que te entregamos con devoción. Marinera norteña para mi Cristo Moreno. Para ti, mi Señor de los Milagros. Composición de Manuel Miguel. Eso es. Así. Hace años un terremoto sacudió Lima, nuestra capital, provocando tal alboroto.
de los milagros. Eres vida que invade mi alma con alegría. Esta canción compuesta con emoción. Señor de los milagros, eres vida que invade mi alma con alegría. Esta canción compuesta con emoción. Con todo mi amor para ti, mi Dios. Señor de los milagros, gracias por tanto amor. Desde lo más profundo de mi corazón, te dedico esta canción. De arriba esas palmas, señores. Palmas para nuestro Señor de los milagros. Eso es. Marinera, para que la bailes en honor al Señor de los milagros. Hace años un terremoto sacudió Lima, nuestra capital, provocando tal alboroto y cambió de pronto de amor y paz. El motivo de este gran cambio generó una gran emoción. Es la imagen de nuestro Cristo moreno, se mantuvo intacta. Es el muro de la esperanza y creemos en la salvación. Quisiera que todos unidos oremos. El Señor nos ama, marinera de la alabanza, y cantemos por ti, mi Señor. Sí, deja, Señor, que pueda entonar mi canto. Escribí esta canción con el corazón. Señor, ven. Camilla, siempre en el mes de octubre nos guía. En procesión rezamos con devoción. Así, eso es. El Señor de los milagros, eres vida que invade mi alma con alegría. Esta canción compuesta con emoción. El Señor de los milagros, eres vida que invade mi alma con alegría. Esta canción compuesta con emoción. Con todo pero qué más se puede decir, solamente que la espera valió la maestro, pena, valió maestro, la pena, maestro. Noel, ya nosotros sabíamos más o menos el impacto que iba a causar esto, pero ahora el público seguidor de la página entre nosotras ha logrado pues gozar en diferente magnitud este audio, esta canción. ¿Qué dices tú, Darío? Impresionante, impresionante, y la verdad, la combinación que hace Manuel con Giancarlo y Pamela nos regala esta marinera increíble. Yo la he escuchado unas 4 veces, me parece, 5 veces, o 6 veces con esta ya, y siempre le encuentro algo nuevo, siempre le encuentro algo nuevo. Las campanas del inicio, y hay una técnica que utiliza Giancarlo en la guitarra, no sé si la pueden escuchar, se llama legato, usando cuerdas al aire. Es impresionante lo que hace. Esta marinera es parte de la evolución que estamos viviendo, y yo creo que con el tiempo los compositores se van a arriesgar a hacer muchas cosas más, ¿no? Porque son artistas. Quiero hacer un anuncio. Primero agradecer los comentarios bellísimos que me están mandando, está precioso. Sí, a mí, ahorita me acabo de emocionar otra vez, o sea, es impresionante, como dices tú, Giancarlo, Pamela, son espectaculares. Pero quiero anunciarles que a las 10 de la noche, hoy, Pamela presenta el video del Señor de los Milagros, la marinera del Señor de los Milagros, esta marinera, pero ya en video, ya donde sale ella cantando, salen sus sobrinos bailando la marinera, o sea... Sí. Algo impresionante, bonito, a las 10 de la noche, por favor, no se lo pierdan. Un minuto,
Un minuto queda entonces. Así es, y justo la producción de Entre Nosotras Marinera pues va a enlazar ese link desde la página de Pamela para que también nuestros seguidores sigan fielmente pues a Manuel Ñiquen, uno de los compositores favoritos de los bailarines. Sobre todo, como lo dije al principio, ¿no? El plus de bailar, de competir, de estar en la cancha y ahora Está en escribir, turno. y ahora escribir, es un plus. Definitivamente ya eso te hace ya diferente a los demás compositores. Tienes un estilo muy cercano a lo que piensa y siente un bailarín. Entonces, esa marinera va a llegar a más gente, de todas maneras. Así Muchas es, esta ha gracias, sido la primo. Este ha sido presentación. pues algo emocionante escucharla nuevamente, la marinera, presentarla al público marinerístico y pues ahora pueden bailar la marinera en alabanza al Señor de los Milagros, en agradecimiento, pues, y seguimos pues esperando que todo esto pase de la pandemia, pero hay que disfrutar también, hay que seguir viviendo, la vida continúa, y sé Así que es. hay que trabajar esto solamente es un par de años que son pruebas que el Señor nos pone, vamos a seguir agradeciéndole y pidiéndole más al Señor. Muchas gracias entre nosotras, marinera, por permitirme otra vez entrar a los hogares de todo su público, pues, y compartir parte de mi arte. Gracias, Darío, como siempre, exquisito en tus apreciaciones, y a ti, pues, primo, como tú, como siempre, ¿no? Excelente con tu entrevista, no me pierdo una. Excelente. Gracias, primo, gracias. Y En realidad yo bueno. creo que son los invitados los que dan el realce. Nosotros solamente canalizamos todas esas Marina. inquietudes de los artistas y nada, qué bueno que ahora tengamos una marinera para Nuestro Señor de los Milagros. Y como te lo dije hace rato, yo estoy casi seguro que en la próxima procesión ya estaremos escuchándola en banda, esta linda marinera. Y bien. Nos despedimos de nuestro público, de entre nosotras, Marinera. Gracias, Manuel Ñiquen Ubillús, por estar en este lanzamiento y darnos la primicia de deleitarnos con tus composiciones. Gracias, Darío Sea. Exacto, como lo dice Manuel, la apreciación crítica de puntillas sobre la parte musical y gracias a tu experiencia y sobre todo por seguir siendo un colaborador de esta página. Éxitos a los dos y a todo el público de Entre Nosotras Marinera. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana que tenemos también más No se olviden, novedades. no se olviden, entren a Spotify, YouTube, ya está la marinera, Señor de los Milagros. Y Ahorita, ahorita, el el video lanzamiento. en vivo. Ya Ya está empezó también sonando. la transmisión. Ya empezó la transmisión también Así de que sigan la la pela. transmisión. Chao chicos, gracias. Vamos.